Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Coaching Golf. Ya saben que andamos enredados con que Mariano Puerta nos cuente los 5 principios básicos y sus aplicaciones principales. Ya les hemos enunciado 3 y cada una de sus 3 aplicaciones, así es que hoy en este 8º programa a Mariano le toca hablarnos del 4º principio. Don Mariano, buenos, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, pues bien, encantado de volver a reunirme contigo y aprender junto a ti esto del coaching golf. Bueno, la verdad es que yo soy más feliz aún de que hayamos llegado al 8º programa. Sí, parece mentira, ¿eh? Hay que tener cuidado, que el 8º, ya sabes, aquel 8º pasajero que daba un poco de miedo. Vamos a ver si no nos pasa con este. Bueno, esperemos que todo salga bien, siempre hay que pensar en positivo. Para eso estamos haciendo un programa de coaching. Sí, señor, sí, señor. Bueno, me querías empezar contando una anécdota que sucedía verdaderamente hace muy pocos días, el pasado lunes, durante una prueba del circuito de profesionales a la que te acercabas a ver allí a tus clientes y bueno, pues durante ese paseo que dabas con uno de ellos sucedía un hecho que va muy bien a colación de este principio. Sí, sí, ha sido una casualidad. Bueno, las casualidades no existen, como te comentaba al comentarte el programa, o mientras que comentábamos el programa. Uh-huh. Así que por algo habrá sido, porque es tan reciente que y además tan especial, porque ahora la comentaré. Era en la Dehesa, que es un campo estupendo de Villanueva de la Cañada, que ambos conocemos muy bien y uh-huh. que hemos jugado muchas veces. Yo tengo una foto con un globo encima, porque además hay una zona... Sí, hay un campo de aviación ahí cerca, sí. Tengo que subir algún día en globo. Ya tengo el libro, ya tengo la niña, el árbol, me falta el globo. Bueno, cuidado, que el globo vaya... Bien puesto, bueno. Y bueno, tras saludar a Carlos Balmaseda, que también es uno de mis clientes que estaban allí, y curiosamente estaba charlando contigo, con Javier Blázquez, mientras que esperábamos a otro cliente, que es el que ha generado toda esta anécdota, Rafa Vera, mientras que le esperaba, estuvimos charlando, llegó Rafa, y tú me hiciste un comentario que luego le extendí cuando empezamos el hoyo 10, porque estábamos en el hoyo 9, que iba en pantalones cortos. Sí. Era un campeonato profesional de los profesionales de Madrid, que juegan un estupendo campeonato todos los lunes o casi todos los lunes. Y él es un amateur, ha sido profesional varios años, pero decidió pasarse al amateurismo. Por motivos que no vienen al caso, pues ahora ha decidido, tras 3 años casi sin competir, en los que apenas ha jugado al golf, me comentaba que apenas han jugado 10 veces en esos 3 años, una vez conmigo, por cierto, que me viene muy bien, porque además de hacer una sesión de coaching golf pura, jugando al golf, pues pude verle jugar y ver cómo enfoca el juego y sobre todo aprender, que siempre de estos grandes jugadores uno aprende mucho, ¿no? Seguro, siendo un manta, como soy yo, de handicap medio, Pero bueno, a lo que íbamos, la anécdota es tan curiosa que tú me comentaste que iba con pantalón corto y eso podía significar una descalificación. Empezamos en el hoyo 10, lanzó un zambombazo magnífico y se quedó muy cerca del green. En ese momento, mientras que íbamos andando camino del segundo golpe, le comenté, oye, me han comentado que no deberías ir con pantalones cortos porque te pueden descalificar. Pero ya sabes lo purista que soy yo y esa regla no la conocía. Pues no, pues no la conocía ni yo. Mm. Bueno, tiró el segundo golpe, se quedó muy pegado a la bandera y estaba para birdie. Y en ese momento apareció el árbitro principal en su buggy y delante de mí le dijo que o se cambiaba de pantalones o le descalificaba. Sí. Mm. Algo que evidentemente te recordé a ti de inmediato, porque efectivamente era el tema que me habías comentado y él se quedó muy sorprendido. Nos quedamos todos muy sorprendidos, menos un jugador de los que había allí, eran 3, incluyendo a Rafa, que dijo haberlo conocido. Luego nos dijo unos hoyos posterior, en el 17 me parece que fue, que él conocía la regla pero que no le había dicho nada. Esas cosas que pasan entre jugadores de golf. Sí, eso es lo curioso, eso es lo curioso. Eso es muy curioso, muy, muy curioso. Nadie le había dicho nada en 9 hoyos. Ningún árbitro que le había visto, ni le habían dicho nada al recoger la tarjeta.
También argumentaba el árbitro principal, yo creo que con buen criterio, todo hay que decirlo, que no hay que decirle a nadie que hay que llevar 14 palos, si lleva 15 está descalificado y ya está. Exacto. Bueno, no es exactamente igual, pero tiene una similitud. Tú y yo comentamos ese tema de la regla, pero la regla no es más que la introducción al motivo de de la anécdota, porque había otro jugador, muy majo, por cierto, que llevaba un caddy, Carlos. Sí. Y Carlos, tras oír aquello, Rafa le preguntó al árbitro, ¿un caddy puede llevar pantalones cortos? Y le dijo, sí. Entonces, Carlos rápidamente se brindó a cambiarse los pantalones. Algo que hicieron en mitad del hoyo 10. Bueno, hacía buen día, hacía buen día para eso. Fue un auténtico espectáculo, no sé, yo como hombre que soy, que no me gustan los hombres sexualmente, para mí fue aquello dantesco, ¿eh? Pero bueno, mientras que se estaba produciendo aquello, y aunque estaba de espaldas por aquello del pudor, Carlos empezó a decir, mirad cómo me tiemblan las manos, me he puesto muy nervioso, mirad cómo me tiemblan las manos. Y tras que se cambiara completamente, incluso por el nerviosismo, le ayudé a colocarse el cinturón, porque no era capaz de meterse el cinturón en las trabillas, porque aquello se movía con imposibilidad de poder acertar en las trabillas, algo sorprendente, era un tembleque muy, muy fuerte. Entonces, cuando acabamos ese hoyo, fuimos a la salida del tee, entonces fue cuando me dijo que tenía Alzheimer desde hacía 6 años. Ajá. Y tenía ahora 51 desde los 45 y había sido un golpe muy fuerte en su vida. Desde luego. Un cambio brutal, algo que evidentemente no esperaba y una situación que le había llevado incluso a pensar en irse, dejarlo todo, abandonarlo todo y incluso dos veces, me decía, había estado a punto de realizar aquello, pero bueno, por motivos que eso ya sí que no quiero contar, había decidido que se quedaba aquí. Y de pronto encontró el golf, y el golf le cambió la vida, ¿eh? A muchos nos ha cambiado la vida, incluido a mí, que lo he dejado todo atrás para dedicarme al tema del coaching y al golf, ¿no? Pues nada, Carlos con sus pantalones cortos, digo largos, de Rafa, muy muy apretados y con muchos problemas para que no se le cayeran según iba andando. Y en los pequeños ratitos que teníamos en los tirs de salidas, porque yo iba acompañando a Rafa y Carlos a su jugador, me fue comentando todo esto, ¿no? Y eso me permitió montar la anécdota, porque una de las frases que me comentaba es que él jugaba gol adaptado, 9 o 18 hoyos todos los días, eso es lo que le cambió la vida, ¿no? E incluso después de hacer de caddy a su amigo profesional, se iba a jugar 9 hoyos después, ¿eh? Anda. Eso le permitía tener una forma física que le ayudaba, una buena forma física que le ayudaba mucho en su enfermedad. En su enfermedad, en el tema del Alzheimer, que parece ser que es importante. Sí. Y también le permitía centrarse en una vida distinta, en la vida en sí, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo dejar atrás los pensamientos negativos. Decía que el golf le centraba mucho, que le daba alegría de vivir y que se encontraba muy centrado. Yo le comenté aquello de te permite vivir entonces y vivir en el presente, ¿no? Y me decía, así es, Mariano. Bueno, y esa es nuestra idea, porque se puede imaginar que vivir el presente, como cuando lo digamos ahora dentro de un rato, tiene que ver con el cuarto principio, ¿no? Ya. Yo recordaré ahora una frase del Dalai Lama que viene mucho a colación de esta curiosa anécdota, la que, por cierto, espero volver a ver a Carlos y poder jugar con él y seguir conociendo más sobre su vida y porque tiene una historia que contar de vida y de golf, ¿eh? Tiene una historia que contar y que si así se cuadra y así se puede, espero poder ir contando un poco aquí si él me deja. Uh-huh. Porque había más cosas, pero vamos a dejarlas todavía ahí en stand-by, ¿eh? El Dalai Lama, como te decía, dice, solo existen dos días en el año en el cual no se pueden hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Qué cierto. Por lo tanto, hoy es el día para amar, crecer. Uh-huh. Y hacer y principalmente una cosa de la que estamos hablando, vivir.
El día de hoy es el que hay que vivirlo, ¿eh? Vivir el presente con la mayor intensidad posible, ¿eh? Si esto lo parafraseamos al golf, podemos utilizarlo en espacios más o menos grandes de tiempo. Voy a utilizarlo con hoyos, ¿eh? Aunque también se podría hacer con golpes. Y decir que solo existen dos hoyos en los que no se puede hacer nada. El que acabamos de jugar, ¿eh? y el que jugaremos después del que estamos jugando ahora mismo, ¿eh? Solo existe el ahora para poderlo vivir jugando todo lo intensamente que podamos, ¿no? Es una frase mía, pero bueno, ya sabéis el origen, viene del Dalai Lama. Ahí te has confesado, ¿eh? Pero está bien. No, bueno, oye, hay No. Oye, pero fíjate, vamos, con se copian con la cantidad que salen reales. Sí, esta no ha sido inspiradora. De todas formas, acotando. Dime, perdón. No, te quería decir que con la cantidad de frases chorras que se oyen, no digo por ti, digo a lo largo del día, a gente que se empeña en soltar frases supuestamente célebres, esta del Dalai Lama es de lo más inteligente que he oído en mucho tiempo y de verdad de las pocas que él es capaz de visualizar verdaderamente y decir, pues joder, qué verdad tiene este señor, ¿eh? Completa, ¿eh? es aplastante. Hay otra que luego mencionaré un poco más adelante que también es absolutamente aplastante. Y la verdad es que yo soy católico convencido, eso aparte, ¿no? Pero cuando las personas, aunque aparentemente estén distanciadas de ti de una manera muy profunda, como puede parecer, la verdad es que están muy cerca siempre de ti y sobre todo aquellos que tienen una característica especialmente humana y de una inteligencia extraordinaria como la del Dalai Lama, que estoy seguro que así será, aunque solo conozcamos algo por estas manifestaciones, estas frases y algún libro que en algún momento o entrevista que hemos podido leer, ¿no? O ver. Volviendo al tema del golf, sí. Se puede acotar muchísimo más hablando de el golpe de antes, el golpe de después y vivir solo el golpe en el que está, ¿no? Vivir el presente y el ahora, ¿no? Que es principalmente lo importante en el golf y en la vida, porque siempre estamos obsesionados con anclarnos en el pasado, en los recuerdos anteriores, buenos y malos. Todavía si tienes recuerdos buenos, ¿no? Pues, pero los malos casi siempre ganan a esos buenos. Y es muy habitual que cuando estás paseando por el campo, si has fallado un putt, si has fallado un drive en un momento determinado, te quedes anclado en ese mal golpe y produzcas que el siguiente golpe esté influenciado por algo que ya no existe, porque es que el pasado ya no existe, ¿no? Produciendo un futuro que todavía no existe, influenciado por no vivir el presente, lo que estamos hablando, ¿no? Yeah. Y obsesionarnos con él al final, ¿no? Oye, qué incierto es el futuro siempre en la vida, pero cuánto más en el golf, ¿no? Porque además, como tú bien dices, el futuro inmediato lo condiciona el presente. Entonces, cada mal golpe que das, eres prácticamente incapaz de recuperarte. Y fíjate que tienes un tramo de andar, que dices, bueno, respiro despacito, no sé qué, ya llego, me voy quitando estas ideas de la cabeza, y sin embargo nos empeñamos en ir con la negatividad al siguiente golpe. Con mucha negatividad en muchos casos, pero bueno, eso es lo que... Primero, para eso tenemos estos principios, ¿no? Sí. Y segundo, hay una aplicación que ahora veremos de este principio en el cual se centra precisamente en esos paseos, ¿no? En escuchar y observar como parte principal. Ahora la desarrollamos, si te parece, más en detalle. Pues si te parece, en cuanto que pasemos la publicidad, lo hacemos. En cuanto pasemos la publicidad. No quiero llegar a la publicidad sin contar otra frase, como te decía, que es sorprendente también de Dalai Lama, y que también está relacionada con la enfermedad, que es y con esa idea de vivir, ¿eh? De vivir el momento, y que yo creo que es muy adecuada también. A ver qué opinas tú. Lo que más, la voy a leer porque es un poco larga. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud, y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan del presente, por lo que nunca viven ni en el presente ni en el futuro, y viven como si no fueran a morir nunca. Realmente yo me vi reflejado cuando la leí, en el pasado, ¿no? En esa locura de directivo obsesionado con el triunfo y el éxito y esas tonterías que hay que dejar atrás y verlas de otra manera, ¿no? Y vivir el momento, ¿no?
Imagínense ustedes que dan un pat de 50 centímetros, lo falla, cogen el putter, lo mandan al lago más cercano tras recorrer 50 metros de vuelo, y por alguna circunstancia de la vida, de esas que tú estás diciendo, la poca seguridad que hay en la vida, lo incierto de la vida, has dicho literalmente, sí, porque seguro sí hay una cosa, ¿no? Que nacemos y que luego volvemos, pues que no puedes volver a jugar al golf. Y el recuerdo que va a quedar en tu cabeza, todo lo que va a significar el golf para ti, va a ser que nunca volviste a poder jugar y nunca tuviste como último momento en tu vida de golf un buen momento, sino un recuerdo asquerosamente horrible de enfado y de molestia. Y yo creo que hay que vivir el presente, ¿no? Cuando se vive el presente, te sorprende todo lo que puedes hacer y además lo bien que lo puedes hacer, ¿no? Así que les recomiendo que vivan el presente, cada momento es único, dejen que la vida y el golf les sorprenda, ¿no? Y ese es nuestro cuarto principio, viva el presente intensamente. Sí, señor, pues nosotros vamos a vivir el presente, Mariano, para poder seguir teniendo o para poder tener un futuro. Un segundito, regresamos. Ok. Escucha cómo suena el golf. Escucha golfcast.es, la radio del golf. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es, tu página más golfística. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Mariano, déjame un momentito que quiero hacer un momento de pedagogía por aquello que hemos hablado al principio de lo de los pantalones largos y cortos. A ver, por si acaso en alguna ocasión alguno de nuestros oyentes les invitan a jugar un torneo de profesionales. Esto es complicado porque para eso hay que ser handicap de primera categoría y además con un dígito muy bajito, pero bueno, es decir, es difícil tener que decirle a nadie que tiene que jugar con pantalón largo, porque esto es algo habitual. Sin embargo, el caso de Rafa no es la primera descalificación que yo he vivido. Pero cuando uno juega un torneo de profesionales tiene que jugar en las mismas condiciones que el profesional. Es decir, tiene que observar la misma vestimenta, pantalón largo imprescindible, el polo por dentro imprescindible. Cuando uno juega amateur, bueno, pues ya el polo por fuera, pantalón cortito, vamos tan fresquitos, pero en un torneo amateur hay que observar esa disciplina. Cuando uno juega de caddy en un torneo profesional, puede llevar pantalón corto, efectivamente, como todo el mundo estamos acostumbrados a ver en la televisión, y además no puede vestir zapato de golf, es decir, tiene que llevar zapatilla deportiva. Esto se hace para intentar que haya el menor número de pisadas de tacos en los greens, ¿verdad? Entonces, uh-huh, el caddy que se mueve junto al jugador y además a veces mucho más que el jugador sobre el green, pues para evitar que deje marca. Con lo cual, bueno, pues si alguna vez les ocurre que les invitan a jugar como jugadores o como caddies, pues ya saben, observen estas dos cosas y así no tendrán ningún tipo de problema con ningún árbitro. Y bueno, la verdad es que en lo de Rafa se mezclaron un montón de cosas. Fue que, en primer lugar, el starter era un starter, digamos, no del torneo, sino del club, con lo cual él está acostumbrado a ver gente en pantalón corto todo el día. Y aquello, sí, aquello no le llamó la atención para nada. Y luego, bueno, pues que llegase hasta el hoyo 10 sin que un árbitro le parase, ¿no? Pero bueno, la verdad es que
sí que se hacían los comentarios por el camino, como tú sabes, por la radio del torneo lo podíamos escuchar. Y al final, hombre, pues a lo mejor el árbitro principal le para en un momento en el menos oportuno, probablemente, entre medias de un hoyo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, cúmulo de casualidades. Dicho esto, si les vuelve a pasar o si les pasa a alguno de ustedes, no cometan la misma imprudencia y no se vayan a casa con el sinsabor de haber sido descalificados de su primer torneo profesional, probablemente. Así es que disfrútenlo. Y digo esto porque es muy importante para lo que viene ahora, es... escuchen y observen qué es, exacto, lo que nos va a contar, sí, ahora, sí, Mariano. La anécdota está completamente relacionada. Yo creo que todo esto ocurrió para que nosotros pudiéramos hacer un programa completamente distinto y muy centrado en algo muy reciente, ¿no? Sí, sí, sí. Y en algo que tú mismo habías vivido, que hasta ahora mi anecdotario era personal y en este caso era común, ¿no? Curioso, muy curioso. Sí, sí, sí. Y además ahora que no nos oye nada más que Rafa y algunos miles de oyentes más. Sí, claro. Rafa. Una cosa íntima esto. ¿El qué, perdona? Una cosa íntima esto. Efectivamente, muy íntima. Es que no sé qué me pasa con mis cascos. Nada, que, no te siempre, preocupes. De vez en cuando te oigo mal. Rafa llevaba el polo por fuera y además llevaba zapatillas de deporte. Sí, es que se le junta. Ese día se le juntaba todo, vamos. Iba de Cádiz, no, iba de amateur, Handicap 24, con perdón, de los 24. Porque tenía una pequeña lesión en un dedo que no le permitió calzarse, llevaba así 2 semanas y tuvo que ponerse unas zapatillas porque quería jugar, pero no le cabía ni el zapato, ¿no? Pero bueno, aún así, y precisamente en el próximo principio lo veremos, que habla de disfrutar y de sonreír. Rafa no se alteró, o sea, mantuvo muy bien el tipo ante estas circunstancias y sonreía constantemente porque se volvió a encontrar muy bien en el campo tras 3 años de no jugar una competición reglada y importante como podía ser esta dentro del mundo profesional de Madrid, ¿no? E incluso hizo un buen resultado, a pesar de que... De que no le sirviera al final, sí. En los 2 o 3 últimos hoyos ya perdió la concentración, de hecho empezó a coger el teléfono, hizo todo lo que no tenía que hacer, vamos. Pero bueno, estuvo muy bien y además a mí me gustó mucho estar allí. Y efectivamente, a eso vamos, ¿no? A la primera aplicación, escuchar y observar, que yo creo que son 2 verbos muy fáciles de recordar. Se puede aplicar a muchas situaciones, ¿no? Pero como hablábamos antes, el tema de los largos paseos, los momentos... de espera y las tensiones esas que traemos siempre de casa o de la oficina, que a veces nos harán pensar, ¿qué hago aquí? Estoy estresado, pues vuélvete a la oficina, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos. Si no estás disfrutando nada, pues casi mejor vuélvete, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, como dices tú, al campo se viene a pasar un bonito día de golf, y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Y a base de constancia en la aplicación de los principios que hemos hecho aquí y en las aplicaciones que ustedes mismos, o que yo he contado que ustedes mismos desarrollen a partir de ellos, se puede conseguir eso, vivir un magnífico día de golf, ¿no? Pero bueno, vamos a la situación de escuchar y observar. Tenemos que centrarnos constantemente en el presente. Vamos a recordar, por ejemplo, lo que suele pasar, lo que hablábamos hace un momento, la obsesión por quedarte anclado en el último golpe anterior si ha salido malo. También el exceso de confianza puede producir un problema, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otros programas, en los hábitos, que empezarán en septiembre. Pero esos fallos anteriores nos pueden hacer pensar que lo vamos a hacer mal, que en el siguiente hoyo va a ser un desastre, que los pensamientos negativos que siempre rondan en el juego y más cuando estás andando, para empezar, normalmente una distancia generalmente larga tras el drive o tras un segundo golpe en un par 5, y no te quiero decir en algunos campos donde para llegar al siguiente hoyo hay que pedir un taxi de lo lejos que está, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer? Yo tengo jugadores profesionales y amateurs que cada uno utiliza su técnica. Ustedes piensen cuál es la que mejor les viene. Pero por ejemplo, hay algunos que se centran en el campo, observan el campo, ¿no? Y van viendo la hierba, los árboles,
los frutos, los animales que por allí pasan, tengan cuidado, porque a mí un zorro, precisamente en la dehesa, casi se me lleva una pierna. ¿Ah, sí? Observen, y observen mucho, ¿eh? Sí, sí, era la hora de la tarde, y debía tener más hambre que un maestro de escuela, como decían en aquel antiguo refrán, y se lanzó a mi pierna, que por cierto estaban pantalones cortos porque era verano, con un deseo brutal. Menos mal que llevaba un 7 en la mano y conseguí quitármelo de encima. Vaya. Pero si está lloviendo, por ejemplo, céntrese en la lluvia, pero no valen pensamientos como la maldita lluvia que está cayendo, ¿no? Ese no vale, ¿vale? Porque si no volvemos... ese viene muy fácil a la cabeza. Exacto. Los campos son muy bonitos, están en medio de una naturaleza, generalmente están muy cuidados y merece la pena observarlos, ¿no? Y eso nos permite salir de los pensamientos negativos, de pensar en cualquier tontería del trabajo, yo qué sé, cosas de estas que a veces pasan por la cabeza, no solamente en un campo de golf, incluso en medio de un partido de fútbol del Real Madrid. Sí, lo de presentar el IVA es una cosa que le lleva uno en la cabeza casi todo muy el trimestre. Mal, muy mal, sí. Entonces, bueno, tengo otros clientes que observan a los demás y ajá, si no los conocen, y más aún si los conocen, intentan muchas posibilidades y muchas técnicas posibles, e incluso los oyentes tendrán alguna propia, como decíamos. En definitiva, como tú dijiste en anteriores programas, vivir un bonito día de golf, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, incluso disfrutar con ello. Así que recuerden siempre que el camino es el que da la felicidad, no el destino. Ya hablamos de una frase de Coelho que también iba a colación de esto, ¿no? Que, que el viaje de tren es lo que hay que disfrutar, no el destino, sino disfrutar durante el camino. Hablando de viajes, siempre tengo presente a mi hija por aquello de que he sido padre tardío y que cuando hacemos un viaje de coche, ya aprendí a hacerlo de otra manera. Papá, ya hemos llegado. Pero no, hija, si llevamos 10 minutos. Papá, ya hemos llegado. No, pero si... o incluso otra frase. Papá, llevamos mucho tiempo ya. ¿Cuándo llegamos? Pasado, presente. Digo, perdón. Pasado, futuro. Hay que centrarla en el presente hasta los niños. Y con un poco de películas, de canciones, hasta las chuches. Con mi hija funciona muy bien. Sí, las chuches las centra en el presente muy bien. Sí, sí. Entonces, para acabar y para recordar lo importante que es vivir cada momento cuando paseas por el campo y evitar así, además, la obsesión por el resultado final, por ese futuro que no conocemos y que es completamente incierto, como bien tú decías, ¿no? Hay una película que fue muy poco vista en cines y también en videoclubs. Bueno, si es que existen ya los videoclubs, es que yo soy un poco mayor. Se llamaba El Guerrero Pacífico. Y es un hecho real de un atleta estadounidense, Dan Millman, que se rompió la pierna por tres sitios y la unieron con clavos. Uh-huh. Algo que en principio parecía hacer la imposibilidad de que ese atleta volviera a ser campeón, sí, incluso olímpico, como uh-huh, consiguió, de anillas y de otra disciplina más, creo recordar que era suelo. Uh-huh. Pero lo consiguió a base de perseverancia y en menos de 10 meses. Vale. Y en esa película se decía algo que voy a correr de decirlo. Saca la basura de tu mente. Basura es todo aquel pensamiento que te distraiga de lo que realmente es importante. Estar presente plenamente en este momento, aquí y ahora. Sí, señor. Sí, señor. Pues nos vamos a quedar con esa frase, aquí y ahora, porque llega el momento, don Mariano, de que nos despidamos hasta el próximo jueves. ¿Le parece? Sí, señor, que practiquen y ya verán cómo les sorprenderán los magníficos golpes que van a dar este fin de semana. Gracias por tus enseñanzas, Mariano. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, amigo.